Ellen Swallow Richards, la más prominente química estadounidense del siglo XIX, quien fue además una pionera en ingeniería sanitaria y fundadora de economía casera en Estados Unidos. Ellen nació en Massachusetts en 1842 y no fue sino hasta que tuvo 26 años de edad cuando pudo ingresar en la Universidad Privada de Vassar a leer un artículo del biólogo alemán Ernst Haeckel. Pensó que su término ecología describía exactamente el tipo de interrogantes que ella trataba de resolver acerca de la relación entre la gente y su medio ambiente. Y así surgió, desarrollada por Ellen, la ciencia de la ecología, la ciencia que se ocupa del mejoramiento de la condición humana mediante el mejoramiento del medio ambiente. Sería interminable enumerar aquí lo que hizo esta increíble mujer, quien dijo: la calidad de la vida depende de la habilidad de la sociedad para enseñar a sus miembros cómo vivir en armonía con el medio ambiente. Defendió primero cómo la familia, luego la comunidad, luego el mundo y sus recursos. Desde Europa, José Luis del Mar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Eleanor Swallow Richards.